Thank you.
Muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a Go and Go TV, la plataforma que está transmitiendo en vivo todos los partidos de este campeonato sudamericano U17. Bienvenidos a esta penúltima jornada de competencia del torneo. Ya están en cancha Brasil y Perú. Argentina es el primer clasificado al Mundial y primer finalista, le ganó a Ecuador por 3-0. Ya comenzó el calentamiento oficial en la red. Y vamos a saludar a nuestra partner que nos va a apoyar comentando el partido de Perú, Tabata Belén. ¿Qué tal, Tabata? Buenas noches, bienvenido aquí a Go and Go TV. Muchas gracias, Tabata, efectivamente es la esperanza que todos tenemos. Un saludo a toda la afición peruana que está pendiente del partido y también a la afición brasileña que evidentemente también está siguiendo esta transmisión a través de Go and Go TV. Dentro de breves minutos termina el calentamiento oficial en la red y se iniciará la entonación de los signos tanto de Brasil como de Perú. Lado izquierdo de su pantalla la selección brasileña y aquí con el fondo musical de Barreto. Es una fiesta el Coliseo, hoy ha venido bastante cantidad de público, mañana yo creo que habrá una cantidad similar aquí en el Miguel Grau del Callao. En el primer partido de hoy Bolivia dio la gran sorpresa, qué bien jugó Bolivia para derrotar por 3-0 a Chile. El elenco boliviano en el primer partido jugado contra Perú no mostró todo su potencial. El nerviosismo, me imagino, en ese primer partido, pero después Bolivia ayer con Argentina dio un avance de lo que podía ser. Bolivia tiene allí justamente comandado por Gabriel Salvia y el trabajo que está haciendo el profe Salvia se ha visto reflejado en estos dos partidos jugados ayer contra Argentina y hoy contra Chile. Y ese quinto lugar obtenido, Tabata. Puedan ver los frutos, ¿no? Y bien por Bolivia, la verdad. Felicidades también para Bolivia. Ahora, no solamente Bolivia, sino lo que ha hecho Ecuador, ¿no? Por encima de Colombia y Chile, Bolivia y Ecuador, porque Colombia ocupó el séptimo. Defensa y el recibo, ¿no? En este caso, Perú tiene un promedio de estatura menor que el de Brasil. Tendría que estar mucho más fino en la defensa, ¿no? Y porque tú sabes que Brasil en un balón te sentencia y ya está el punto, ¿no? Son jugadoras que por el medio hacen mucho daño. Perú tiene que estar muy fino en defensa si quiere buscar un resultado, ¿no? Pero sin duda la baja de Monjes es bastante dura y habrá que ver lo que proponen ambas selecciones, ¿no? Brasil que en estatura ha demostrado la potencia que tiene en el ataque, pero en defensa digamos que le ha costado. Y es ahí donde Perú además también tendría que aprovechar los saques, ¿no? Eso es primordial en este partido para la selección peruana, que podría ser, digamos, uno de los recursos que tiene para hacer más daño, el saque, ¿no? Que lo ha demostrado además con Ariana, con Galilea, sobre todo Ariana, ¿no? Que es la que más ha manejado el saque y ha sido mucho más contundente por ese lado.
Ahora, este ambiente no está totalmente lleno y colectivo, pero por lo menos nos hace recordar esas épocas cuando organizábamos torneos y el coliseo era un lleno completo, ¿no? Ahora, el hecho de este buen partido de Perú contra Argentina ha hecho que mucha gente venga a alentar en este encuentro crucial contra Brasil, confiando que se puede lograr un resultado positivo. Sí, es muy cierto, y justo ahora se está levantando la banderola de sentimiento blanquirrojo en la zona de Oriente. Habla obviamente del hincha que está presente. Que es cierto que se ha ido perdiendo un poco eso, digamos, con los torneos que ya no se han organizado constantemente acá, pero es hora de recuperarlo, ¿no? Es hora de recuperarlo, y qué más que con un sudamericano, qué más que con esta selección que ha demostrado tener ganas de hacer bien las cosas, con niñas en realidad muy pequeñas, que se han puesto la camiseta y entienden que es un orgullo llevarlo, ¿no? Porque es un orgullo en realidad tener ahí la blanquirroja en el pecho. Y bueno, ya van a prepararse los equipos, José. Y la bulla que se hace acá es intensa. Se acabó el calentamiento oficial en la red, señoras y señores. Presentación de los equipos. Thank you.
Muy bien, señoras y señores, está quedando todo listo entonces para este importante partido entre Perú y Brasil. El ganador irá al Mundial, además de llegar a la gran final del día de mañana para enfrentar a Argentina. Presentación de los árbitros del partido. Presentación de Brasil. Brasil forma con, atención, número 3 para María Eduarda, número 2 Camila, número 10 Ceni, número 17 para Eloísa, 18 Mariana. Y la libero, la número 4, Sofía. Selección peruana, atención. Ariana Vázquez, número 6. Número 7 para Paola Moriano. Número 8. Farisa Mora. Número 9. Yanera Chanca. Número 11. Galilea Fuentes. Número 12. Camila Rebata. Libero número 1, Brenda Ampuero. Muy bien, señoras y señores, todo listo para que comience el partido. La esperanza está en nuestras chicas. Moriano, Cariusa y Ariana Vázquez arriba. Camila Rebata. Y además Yanela Chanca. Va a sacar Perú. Se inicia el partido aquí, señoras y señores. María Eduarda, la armadora de Brasil. Primer saque para Perú. Va Camila Rebata. Comienza el partido. Saca Camila. María Eduarda, con quien sale la pelota, viene ahora para el primer ataque brasileño. Bien. Brenda Ampuero. El ataque de Yanela Chanca. Otra vez corre María Eduarda. Va a atacar el elenco brasileño. Abajo. El primer punto para Brasil. Le hace la corrección, ¿no? Que parta de la línea hacia adentro, es lo que le pide a la libero. Remate diagonal, no hubo bloque, punto para el Brasil. El público apoyando en San Comité de Gente Nacional. Saca María Eduarda, recibe Perú. ¿Con quién Camila? Está atacando Moriano, fuera. Punto brasileño, 2-0. Perú no tiene que dejar que se vaya, que saque diferencia temprano el equipo brasileño. Sí, o le va a costar el primer set como ante Argentina, que la dejó jugar también y se le fue un poco el partido. María Eduarda, segundo saque para María Eduarda. Responde Brenda Ampuero, la pelota para el zaguero de Yanela Chanca. Defiende María Eduarda. Se viene otra vez Laura, bloquea afuera, punto para Brasil. Punto para Brasil, 3-0. 3-0, está ganando Brasil en este inicio. Pide tiempo rápidamente, profe, lo corta, profe Castillo. 3 para Brasil, 0 para Perú. Bueno, lo quiso cortar bastante rápido, ¿no? 3-0 el arranque para Brasil, que está haciendo daño, por lo menos en estos primeros puntos en el saque. Igual va a ser difícil cogerle el tiempo del bloqueo a Brasil, ¿no? Por la estatura, ¿no? Tienen que esperar un poquito más y no saltar tan rápido, porque si no, ya están cayendo y los brasileños ya están arriba, ¿no? Entonces, es lo que tendría que corregir, pero Brasil sin duda va a ser contundente. Exactamente. Totalmente cierto. Entonces,
Ahí escuchan ustedes el aliento del público. Perú, Perú, Perú suena aquí. 3 para Brasil, 0 para Perú. Vuelven las protagonistas al terreno de juego. Clarissa Mora arriba. La diferencia de estatura es abismal. Pero vamos. Vamos que se puede. Va a sacar otra vez María Eduarda. Va la armadora del elenco brasileño. Saca María Eduarda, responde Brenda Ampuero, la pelota arriba, complicado. Toque de red, de camino al rebate, no. Invasión, le cobra el árbitro. Invasión, punto para Brasil, 4-0. Cambio de libro. Ingresa Marely Zambrano, se retira Brenda Ampuero. Buen comienzo de Brasil. Vamos Perú. A cortar la racha. María Eduarda. Saca María Eduarda. Moriano. El balón para Paola. Se entrega su agua María Eduarda. Va a atacar Brasil. Contundente Brasil. Sí, el primer toque tiene que ser mucho más perfecto para que el ataque también lo sea, ¿no? Si el balón lo pasan con facilidad, obviamente la respuesta va a ser mucho más dura. Exactamente, tenemos que atacar, ser más agresivos en el ataque. No podemos regalarle la pelota tan fácil a Brasil. María Eduarda nuevamente, Marely que falla. Marely que falla, punto para Brasil. 6 para Brasil, 0 para Perú. En lo que no puede fallar Perú es en la recepción, sin duda alguna. Porque si no, no hay manera de hacer juego, ¿no? Ese es el tema. Y mucho menos la libero, ¿no? Sigue María Eduarda para servir. Atención. 6-0 el marcador. Vamos por el primer punto. Saque afuera, sí. Saque afuera, punto para Perú. Primer saque errado del partido, el primero para el elenco brasileño. Va a jugar Ariana Vázquez con su saque potencia. Va a sacar a Ariana. Va a buscar el saque potencia Ariana. Atención, mañana comienza a las 4 de la tarde. Solamente 2 partidos el día de mañana. Rápidamente Brasil recupera el balón. Esta vez fue Eloísa. Brasil tiene 7, Perú 1. Mañana, 4 de la tarde. La lucha por el tercer lugar. Entre Ecuador y el equipo que no gane este partido. 6 de la tarde, la gran final. Argentina contra el ganador. Y luego la clausura. 4 de la tarde mañana. Segundo saque errado de Brasil. 2 errores. 2 puntos de Perú. El marcador y Perú recupera el saque. Tendría que hacer mucho más daño Perú con ese fundamento. Bueno, se equivoca. Esos errores definitivamente tendría que reducirlos Perú para poder meterse al partido. No son 6 puntos de distancia, igual Brasil mucho más tranquilo, con más serenidad Brasil. Muy bien, a ver, vamos a confirmar el horario porque ayer nos dijeron que comenzaba a las 4 sábado y domingo, pero me acaban de informar que es a las 6. En breve estaremos confirmando el horario de los partidos de mañana. Arriba está atacando Yanela Chanca. La pelota ahora para Mira Eduarda. Sale con Zeni. Abajo defiende bien Ariana Vázquez. Yanela coloca Yanela. Se defiende bien Brasil. Tiene el zaguero de la capitana. Arriba Vázquez coloca. Buena mano para salvar María Eduarda. Mete la mano Paola Moriano. Desde atrás Ariana Vázquez. María Eduarda busca por el centro, punto de Camila, punto para Brasil, 9 para Brasil, 2 Perú, hoy Brasil sin fallas. Sí, sin errores, ¿no? Y al final así se tienen que jugar las semifinales, evitar la cantidad de errores porque si no, mucho menos con un equipo superior, no puedes regalar ese tipo de puntos, ¿no? Le va a pegar la capitana Mariana Medeiros. Mala recepción. Mala recepción de Moriano. Punto para Brasil.
Brasil llega a 10, 2 Perú, a despojarse de los nervios, chicas. Vamos, a recuperar. Cambio, se va Paola Moriano. No, va muy tarde. Y iba a ingresar Alexa Vega Centeno. Balón afuera. Los 3 puntos de Perú, 3 errores en el servicio de Brasil. Exactamente, los 3 puntos de Perú son los 3 errores en saque de la selección brasileña. Eso te indica un poco más o menos cómo va el partido, ¿no? La superioridad que está teniendo Brasil. Yo creo que la responsabilidad le está ganando a las chicas en este set. Va a sacar, ingresó Alexa Vega Centeno. Va al saque Alexa, que fue Paola Moriano. Saca Alexa, balón atrás. María Eduarda, viene Zeni. Lamentablemente no hay bloque, están ingresando todos los ataques brasileños, aprovechando la gran estatura de las oponentes. Punto para Brasil, 11 a 13 el score. Va a jugar Camila. Va a sacar Camila para el elenco brasileño. Era finalmente Eloísa la que sacaba. Arriba, vamos con ese ataque. Remate cruzado adentro. Le pegó Camila, rebata adentro ese balón. Punto para Perú. Primer punto de Perú con ataque. 11 a 4. Hay que subir la mayor cantidad de puntos en este set para llegar con mejor ánimo al segundo. Vamos a ver. Va Yanela Chanca. ¿Va la chica de Trujillo? No. Segundo saque errado de Perú. Segundo. Sí, se quedó la pelota lamentablemente en la red. El saque de Yanela Chanca. Punto brasileño. 4 errores en el partido. 1 de Perú, 3 de Brasil. Zeni. Brendan Puero. El balón ahora para el ataque de zaguero de Chanca. Coloca Chanca. Hay que pegarle. No todo es colocada. Buen bloque. Está Gaela Fuentes arriba. Vamos con Gaela. Busca la Gaela. Arriba, balón para Gaela. Ahí está Gaela. Gaela Fuentes. La chica de Cusco. Camino a convertirse en ídolo. Gaela. Apareció Galilea, ¿no? Justamente Galilea. Para que puedan tener un nombre acá. Qué nombre para aprender, para poder reconocerse, ¿no? Pero tienen que jugar mucho más con ella, que es la que hizo más puntos frente a Argentina. Fue la máxima anotadora. Lamentablemente Galilea pasó atrás. Saque fuerte Galilea. Se viene ahora Mariana. La diagonal tenemos que cubrir. Si sabe qué va a pasar ese balón, la diagonal tiene que cubrirla, ¿eh? Galilea Fuentes hizo el punto para Perú. 5 Perú, 13 para el elenco brasileño. Segundo tiempo de descanso que pide el profe Castillo. Sí, segundo tiempo. El primero lo pidió a los 3 puntos nada más. Difícil, es cierto, el primer set para Perú. Tiene que mejorar sin duda la recepción, ¿no? Sin recepción, sin primer toque, es muy difícil. Porque cuando termina pasando la pelota, prácticamente le están regalando el punto porque sabes que te va a liquidar Brasil, ¿no? Entonces tendrían que hacer mucho más daño con el ataque, pero para eso se necesita un buen primer toque y en el bloqueo intentar ubicarse lo máximo posible porque igual las jugadas de Brasil son rápidas, no es más difícil llegar a las esquinas para Perú. Exactamente, tiene que ser más agresivo el ataque peruano para impedir que vengan con mucha comodidad el armado brasileño. Marcador 13 para Brasil, 5 Perú, estamos en el primer set. Argentina ya está en el Mundial. Argentina le ganó 3 a 0 a Ecuador. Ecuador espera rival. Vamos por la recuperación, Perú. Va a jugar Camila. Número 2, Camila de Brasil. Prepara el saque, Camila. A ver. Saca Camila. Responde Brendan Puero. Tiene el ataque de zaguero de Yanela Chanca. Ahora sí. Así tiene que pegarle para desacomodar el armado. Arriba Perú, abajo defiende Brasil. Qué buena colocada, espectacular. Lo bueno se elogia. María Eduarda de espalda, nadie esperaba ese voleo hacia atrás. Punto para Brasil. Qué bien la armadora en la colocada. Se dio cuenta que había un espacio en el medio del campo.
Nuevamente Camila, segundo saque para el número 2 de Brasil. Saca Camila afuera. Cuarto saque errado de Brasil. Punto número 6 de Perú, 8 puntos arriba Brasil. Estamos en vivo gracias a Go and Go TV, la aplicación que te permite ver gratuitamente todo este torneo. Aplaude, profe José Castillo. Motiva a sus chicas. Va Camila Rebata. A sacar Camila, la armadora del elenco nacional. Saca Camila. Buen saque de Camila. Eso es lo que tenemos que hacer. Pasa ese balón. Vamos. Arriba. El ataque de Yanela. Le pega Yanela afuera. Adentro, afuera. Adentro, dice. Banderín abajo, adentro. Punto para Perú. Fofao dice que fuera. El entrenador de Brasil dice que fuera. Estaba bastante cerca, pero bueno, la cobra adentro. A ver. Lo queda mirando al árbitro de línea. Vamos a ver. 14-7. Sube Perú. 14-7 el marcador. A ver si cambiamos. Si cambiamos el marcador. En el borde cayó la pelota. Buen saque. Punto peruano. Punto peruano y comienza a subir Perú. Y comienzan a aparecer los errores en Brasil. Perú llega 8 contra 14 de Brasil. Lo que te decía empezando la transmisión, ¿no? Perú tiene que hacer daño con el saque. Es una de las herramientas de las cuales tiene que sacar provecho ante una selección que ha demostrado algunas falencias defensivas. Va Camila Rebata para seguir haciendo con su daño, Camila. Vamos, Camila. Va la número 12 de Perú. Saca Camila, afuera. Muy fuerte, Camila. Buscaba la misma zona. Segundo saque errado del Perú, sexto del partido. Una pena porque Perú había comenzado a subir. Una gran banderola al frente que dice sentimiento blanquirrojo. La barra se ha hecho presente aquí para alentar a las chicas nacionales. Va María Eduarda nuevamente, saque rasante, Paola Moriano. El balón viene ahora para que ataque Ariana Vázquez. Ataque de zaguero, de Ceni, punto. Punto para Brasil. 16 Brasil, 8 para el elenco nacional. Carla Chávar por Yanela Chanca. Cambio en Perú. Va a jugar como punta Carla, central punta. Responde ahora Marely Zambrano. El ataque peruano, Paola Moriano. Bloque brasileño. Tiene que evadir el bloque. No puede pegarle así. Paola Moriano. Vamos Perú. 17 para Brasil, 8 Perú. Bien ubicado el bloque brasileño, ¿no? En la diagonal, que es por donde intentó pasar, pero va a ser complicado por el alcance que tiene la selección de Brasil. Saca María Eduarda, no llega, no va a llegar. Marely Zambrano no puede, la libero. El profe Castillo se molesta, algo habla a las chicas que están en la banca. Nuevo punto para Brasil, 18-8. 18-8 el marcador, va a jugar María Eduarda. Saca María Eduarda. Saque punto para Brasil. Fofao se extraña, dice qué pasó. Esa pelota cayó al piso. Saque punto para Brasil. 19-8 el marcador. Muy fácil, está ganando Brasil este primer set. Perú no ha sido oposición en ningún momento. María Eduarda a la misma posición. Ahora responde Ariana Vázquez. El equipo, le falta vibración, le falta emoción al equipo peruano. Punto de Brasil, 20-8. No es ni la sombra de lo que jugó en el partido ante Argentina. Sí, le saltó a destiempo, le saltó al armador en realidad, no sé por qué, pero tiene que esperar a la central porque va a salir por el medio. Ella salta y después
después la armadora suelta la pelota, ¿no? Y ya es mucho más fácil para Brasil pegar por el centro. Exactamente. A ver si ahora sí. Levanta Camila, rebata la colocada. Ahí está Paola Moriano. Punto para Perú. Punto para Perú. Paola Moriano jugó con la mano exterior de la jugadora brasileña. Punto peruano. 29. Perú tiene que hacer un poco más de eso, ¿eh? Buscar el bloqueo hacia afuera. Tiene que hacer un poco más de eso. Exactamente. Tiene que jugar con inteligencia como lo hicieron contra Argentina. El saque de Ariana Vázquez. María Eduarda. Se viene ahora Laura. Todos los ataques entran de Brasil. Punto para el elenco carioca. 21-9. Ingresa Chadia Campos. Se va Fariusa Mora. La lesión de Camila Monge nos dejó sin central realmente. Y el profe está buscando quién puede reemplazarla. Hay tres candidatas, pero todavía ninguna se establece como titular. Marely Zambrano. El balón para que la salve ahí Paola Moriano. Se viene el zaguero. Laura afuera. Afuera el remate de Laura. Punto para Perú. Llegamos a los dos dígitos. Llegó Galilea Fuentes. 21-10 es el marcador. Va a sacar Carla Chávar. Chadia Campos, digo. Va a sacar Chadia. Responde de mala manera Laura. Ahí está Sofía para arreglar el problema. No. Le pegaba mal Eloísa. Punto para Perú. 11-21. A seguir subiendo. A seguir aumentando el marcador. Le hacía la corrección justamente Fofao a Eloísa, que va con el brazo encogido, ¿no? Por eso la pelota se queda en la red. Nuevamente Chadia Campos. Buen saque, Chadia. La pelota en campo peruano. Camila, ¿con quién? El balón venía para Galilea. No, Camila, abajo, abajo. Creo que le armó muy atrás a Fuentes, a Galilea Fuentes. Ahí Camila arrebata. Lamentablemente, punto para Brasil, 22-11. Cambio Brasil. Gabriel ingresa. Se va Miranda. Mariana Medeiros. Va a jugar el elenco brasileño. Gabrieli, saque rasante de Gabrieli, la oportunidad de Brasil, punto. Punto para Brasil. Estamos fallando demasiado en la recepción de saque. Y esa ha sido una de las falencias más notorias de este primer tiempo. 23-11 el marcador. No podemos recibir de la manera que se ha hecho en el primer set. Estamos regalando los balones. Va a jugar nuevamente Gabrieli, saca Gabrieli. Responde Marelli. No puede armar muy bien ahí, Camila rebata. Atención, se viene el zaguero de Brasil. Ahora Camila por el centro. Le pegaba a Galilea. Va el ataque brasileño. Bloque de Galilea. Otra vez, Zeni, coloca Zeni. Camila rebata. El balón era de Paola Moriano. Zeni, bloque de Paola Moriano. Punto para Perú. Punto peruano. 23-12. Lo importante es que Perú termina haciendo puntos para que levante el estado anímico del equipo. Va a sacar Paola Moriano. Va la chica de Quillabamba. Vamos Perú, vamos Paola. Vamos Quillabamba. Saca Paola, arriba Eduarda. El ataque de Camila por el centro. No hay oposición. Punto número 24, se termina el primer set. 24-12, ingresa Mariana Silva y también Valentina. Si hace el doble cambio Fofao, sabe, ¿no?, que ya tiene el primer set por lo menos cerrado ya. Perú tendría que intentar por lo menos recortar esa brecha de puntos. Punto de oro para Brasil, set point. El balón arriba, le va a pegar el zaguero Ariana Vázquez. Va Mariana Silva, levanta Mariana, se acaba y se acabó
Se acabó el primer set. Un set en el que Perú lamentablemente ha tenido demasiados errores. 25-12 grafica lo que ha sido este primer set. Tuvo un arranque complicado Perú por la distancia que mantuvo sobre Brasil, sobre Perú. Tiene que entrar con mucha más confianza, ¿no? Si le das, digamos, a que el rival te supere desde el arranque ya, obviamente en el camino va a ser más difícil crecer, ¿no? Y para Perú ha sido eso, ¿no? Tiene que corregir la recepción sin duda alguna, porque sin recibo no va a haber trabajo, ¿no? El primer toque es importante para la selección peruana y hacer daño en el saque también. Hubo como 4 puntos que se equivocaron y no pueden regalar, ¿no? El margen de error tiene que reducir sin duda alguna, porque Brasil ha demostrado que tiene armas suficientes para ser, digamos, el segundo finalista, ¿no? Lo ha demostrado a lo largo del torneo, siendo la selección que llegó invicta además a esta etapa. Le ganó a Chile por 3-1, le ganó a Ecuador por 3-0 y lo hizo lo mismo con Colombia. Y seguramente busca hoy también llevarse esta llave, y no solamente significa la clasificación a la final, sino que sean el segundo clasificado al Mundial del próximo año. Entonces saben que se están jugando todo y por eso es que ponen, digamos, a lo mejor que hay en este plantel para enfrentar a Perú, ¿no? Mucha gente ha venido al Coliseo Miguel Grau. Lo contábamos al arranque de la transmisión. En Occidente y en Oriente Preferencial se agotaron las entradas. Ha llegado un grupo de barras Sentimiento Blanquirrojo también al Coliseo a apoyarlas. Y necesitan contagiarse también las jugadoras de eso, ¿no? De ese ánimo de la gente también que ha venido hasta el Callao a verlas. Y por ahí buscar el empate en el segundo set y hacia adelante que tengan que seguir trabajando, ¿no? Brasil con mucha más confianza, sabe que por el medio tiene las jugadoras suficientes para hacer daño en el ataque. Y en general todo el equipo, ¿no? Ha trabajado muy bien la selección brasileña desde el primer toque, siendo mucho más contundentes que Perú. Y habla, por supuesto, del trabajo que ha tenido la profesora Fofão para que esta selección llegue hasta donde está ahora, ¿no? Que veremos lo que se viene para el segundo set. Si Perú logra reponerse o si Brasil ya va marcando el camino para quedarse con esa clasificación al Mundial. Teniendo en cuenta además que todavía, digamos, Ecuador y Perú tienen la opción de ese tercer lugar, que también significa la clasificación al Mundial porque van 3 selecciones. Así que son 3 cupos y dependiendo de eso todavía Perú podría clasificar o bien Ecuador, ¿no? Si es que pierden hoy día el partido. Ya están los equipos en el terreno de juego para el segundo set. A ver, Perú comienza con el mismo equipo. Está Galilea Fuentes, Yanela Chanca, Paola Moreano. Ojalá cambie el ánimo del equipo. Camila Rebata, Clarisa Mora, Brenda Puero. Se inicia el segundo set. Vamos, Perú. Vamos por la recuperación. Va a sacar Brasil. Ganó cómodamente el primer set Brasil. Saca. No. Brenda Puero no puede. Las liberos no están funcionando. Tiene que desplazarse más rápido. Primero intentar caminar y luego la caída es el último recurso, pero no al revés, ¿no? Se quedó Brenda Puero. Va a sacar nuevamente el elenco brasileño. Va María Eduarda, la armadora. Deja la pelota en la red. Punto para Perú, 1-1. 5 saques cerrados de Brasil, 2 de Perú. Estamos en el segundo set. Gracias a Go and Go TV, la plataforma que te permite apreciar gratuitamente todo este campeonato sudamericano. Mañana es el día final. Saca Yanela Chanca. No, Yanela. Segundo saque errado de Yanela. Tercero de Perú. Vamos, están sin confianza las chicas.
Cambios. Adriana Vázquez por Yanela. No, el equipo está totalmente desconocido. Totalmente desconocido con relación al partido con Argentina. Le va a pegar Laura. Recibe Brenda Ampuero. Moriano. Ataca Adriana Vázquez. Ahora se viene Zeni. Punto para Brasil. Todos los ataques brasileños van a entrar porque no funciona para nada el bloqueo peruano. Punto brasileño. Ya estamos 1-3 en este segundo set. Y Paola le había hecho la indicación a Galilea que salga por el medio. Pero si la recepción no llega, no va a poder salir con ella. Efectivamente, Tabata. Va a jugar nuevamente Laura. 3-1 Brasil arriba. No, no, falta de comunicación. ¿A qué? A ver, vamos chicas. Métanse en el partido. Tienen que cambiar el ánimo de las jugadoras. Están muy tensas. Tienen que soltarse ahí. Vamos. Gana Brasil 4-1 este segundo set. La buscan a Marelli. Responde Zambrano. El balón viene ahora para que ataque Carla Chávar. Arriba el balón. Atrás Adriana Vázquez. Ahora Adriana tiene que pasarla simplemente. Se viene el ataque de Brasil. María Eduarda decide por el centro. Bloque de Galilea Fuentes con Carla Chávar. Carla. ¿Sale con quién? Galilea. Bloque. Le pegó demasiado el balón sabiendo que el bloque brasileño es alto. Punto para Brasil. Punto para Brasil. Va a sacar Laura para el elenco brasileño. Tercer saque de Laura. 6-1 mejor. Mañana es la gran final. Punto brasileño. Otra mala recepción nacional. Tienen que hablarse ahí. La que tiene que asumir más es la líbero, ¿no? Sí, no, exactamente. No están ayudando. 6-1. Saca ventaja rápidamente Brasil, que va al servicio por intermedio de Laura. Va la número 16. Laura atrás, Marelli Zambrano. No le llega una pelota clara para el armado nacional. Ahí estaba Sofía. Arriba, ataque. Ahora sí, bloque. Punto. Entre Carla Chávar. Punto para Perú. Galilea Fuentes. 6-2. Va a sacar Galilea. Buen saque de Galilea. Ahí está María Eduarda. Zeni. Galilea que salva. Paola Moriano arriba para quién. Chaya Campos. Va a jugar María Eduarda. Zeni. Punto de Zeni. El bloque bajo de Camila Rebata. Imposible de no permitir que pase ese balón. Punto para Brasil. 7-2. Brasil sabe que es justamente ese lado el más bajo, pero igual está saltando, digamos, con mucha distancia a la varilla y le está dejando un espacio muy grande ahí. Saca Brasil. El saque era de la capitana Mariana Medeiros. El balón se queda ahí en la red. 6 saques cerrados de Brasil, 3 de Perú. Va a jugar. Se prepara Camila Rebata. Saca Camila. La respuesta brasileña. Le va a pegar Zeni. Coloca Zeni. Atenta estaba Camila Rebata. Ataque de zaguero de Ariana. Arriba María Eduarda. Marelli Zambrano. Ahora se viene Carla Chávar.
Atrás, y le pega Zenia atrás. Ariana Vázquez no puede salvar ese balón. Punto para Brasil, punto brasileño. Segundo ataque consecutivo a posición 1. Tienen que darse cuenta que están buscando esa línea ahí. En el partido creo que ha sido la jugada más duradera, que la pelota no cayó tan rápido al campo. 8-3 el score, 5 puntos arriba Brasil, que va a jugar. Buena respuesta de Marelli, ahora se viene la colocada, era de Carla Chávar. Le pega Paola Moriano, María Eduarda, juega hacia atrás. Ahí está Ariana Vázquez, Paola Moriano remata, Sofía la salva con una mano. Nuevo ataque, buen bloque de Chadia. Ataca Zeni, Zeni. Cómo le pegó Zeni, evadiendo el bloque, punto para Brasil. 9-3. 9-3. Estamos en el segundo set del partido. A ver cómo funciona la recepción de Perú. Va a jugar Eloísa. El saque de Eloísa se queda en la red. 7 saques cerrados de Brasil. Siete saques cerrados de Brasil, 3 de Perú. 10 saques cerrados en el partido. Va a jugar Carla Chávar. Va a sacar Carla. El saque de Carla. María Eduarda. Buena mano para salvar de Carla Chávar. Ahora María Eduarda por el centro. No, por ahí posición 2. Para Camila. Posición 2. Número 2. Camila. La brasileña que pone el punto número 10. 4 Perú. 6 abajo. Llegó muy tarde Shadi al bloque. La agarró a mitad de camino. Tiene que desplazarse más rápido también a las esquinas, ¿no? Primer tiempo de descanso. Primer tiempo de descanso que pide el profe José Castillo, pero Perú, Tabata, no es ni la sombra de lo que jugó ante Argentina. No sé si es la tensión del momento que se juega, porque las veo, o sea, lo veo tensionadas, no la veo con esa alegría que tenían el día martes, el día jueves contra Argentina. Sí, parece que tuvieron, a ver, evidentemente hay una presión, claro, hay una presión sin duda alguna, ¿no? Pero tienen que aprovechar que están jugando con su público en su casa, ¿no? Digamos que eso tiene que ser favorable para tu selección, no todo lo contrario. En este caso a Perú le está resultando al revés, ¿no? Le está jugando en contra, digamos, la presión del público y... Claro. Y lo que significa jugar una final, ¿no? Una posible final. Exacto, eso es lo que tenía que haber inculcado de comienzo. Un partido sin presiones aquí, porque la responsabilidad mayor era de Brasil. Va a jugar Brasil. Le pegaba Zeni. La pelota de Camila. Se viene el ataque de Ariana Vázquez. Trató de colocar Camila. La respuesta. Oh. La respuesta brasileña, metía la mano Ariana, punto para Brasil. Va a regresar Yanela Chanca, se va Ariana. Regresa Chanca ahora, sale Ariana. Sí, vuelve Yanela. 11-4, el primer set, 25-12. Va a sacar el elenco brasileño por intermedio de Zeni. Le pega Zeni, abajo Paola Moriano. Ahora se viene Paola. Hay toque de red de Laura. Punto para Perú. Toque de red, punto para Perú. 11-5. Va a jugar Chadia Campos para el elenco peruano. A ver, Chadia, ¿hacia qué posición? Buen saque de Chadia. Sofía que contesta. La pelota de María Eduarda. El balón se pierde fuera del campo, pero rozaba. Tocaba en una jugadora en Galilea. Punto para Brasil. 12-5, 7 puntos arriba Brasil. Reclaman todas menos Galilea, que es la que ha tocado en realidad el balón. Galilea Fuentes. La chica del Cusco.
Va a jugar Camila. Camila. Casaquilla 2. Saca Camila. Net. Octavo saque perdido. 8 saques perdidos para Brasil. 3 de Perú. Desde atrás de la zona de saque se prepara Paola Moriano. Vamos, Paola. Va a jugar la chica de Quillabamba. Saca Paola. La respuesta brasileña, María Eduarda. No. Estaba en campo de Perú. Estaba en campo de Perú el balón. Saltó a destiempo. Vamos, chicas. Hay que poner o poner resistencia. 13 a 6. Hay que jugar. Cambio. Cambio. No. Arlene Condori. Va a ingresar Arlene Condori. Se retira. Camila Rebata. Arlene Condori para el elenco nacional. La chica de Puno en campo. Saque. Falta posicional. Punto para Brasil. Sí, las está corrigiendo la árbitra. A ver. Punto para Brasil entonces. 16-14, 14-6. Marily Zambrano, la pelota viene ahora para Paola Moriano. Coloca Yanela Chanca. Hay que pegarle, Yanela, no todo descolocada. El ataque brasileño se pierde fuera del campo. Punto para Perú. Hay que ser agresivos. Hay que saber en qué momento colocas, en qué momento pegas. 14-7. Va a sacar Yanela. Saque largo adentro. Punto peruano. Saque punto de Yanela. Pero alégrate, Yanela. Vamos. No. Tiene que mantener ese saque. Tiene que mantenerlo. Lo había hecho en el primer set, pero después lo perdió. Tiene que mantener eso. Tiene que cambiar el semblante de las chicas. Demuestren alegría en el juego, chicas. Vamos. Celebren cada punto. Arriba María Eduarda por el centro. Se lanza bien Paola Moriano. Carla Chávar. Puntazo de Carla. Puntazo de Carla. Punto para Perú. Muy bien, Carla Chávar. Vamos, vamos. Hay que soltar los nervios. Vayan en la chanca. 14-9. A seguir subiendo. Que siga subiendo el estado anímico también. Va Yanela Chanca, saca Yanela, afuera. Yanela está súper tensionada. Es el tercer saque de Yanela que se pierde fuera. Sí, le cuesta mantener esa regularidad en los saques, ¿no? Lo ha hecho bastante bien, pero si solo son dos y el tercero te equivocas, ya el trabajo no sirve en realidad. Sí, exacto, vamos. Y se le nota tensa a Yanela porque ella es alegre, ella celebra los puntos, se junta con las compañeras y en los puntos que ha hecho Perú. Ha ido, ha tocado las manos y se ha retirado. Vamos. Arriba, Paola Moriano. Galilea afuera, punto peruano. Vamos, celebren, alegrense, chicas. Punto peruano. Va Galilea Fuentes. 15 a 10 el marcador. A seguir acercándose. Va a sacar ese saque, viene con toda la fuerza de los cujeños. Galilea, va Galilea. Abajo, punto, punto, punto. No, salvan ahí. La chica de Brasil. Se viene Carla Chávar, punto. Carla Chávar. Punto peruano. Vamos Perú, 11 Perú, 15 Brasil. Con algo de suerte pasó ese balón, ¿no? Le ayudó ahí la malla. Pero se tiene que aprovechar justamente esos puntos, ¿no? Necesitamos ese tipo de puntos así para que vayan agarrando confianza. 15 a 11. Dos puntos de Carla Chávar, ¿eh?
saca Galilea, complica ahí, ahora se viene Brasil, Paola Moriano, atención, Chávar, bloque, Paola, Yanela, el ataque es de Zeni, el ataque es de Zeni, Arlín Condori arriba, punto, tiempo, tiempo que pide el profe, no. Sí, pide tiempo. Sí, pide tiempo. Tiempo de descanso que pide el profe José Castillo. Vamos a ver si las indicaciones cambian un poco la historia en este segundo set. 16 a 11, 5 puntos arriba Brasil. Por lo menos intenta pelear más el partido. Vamos chicas, vamos Perú. El profesor Castillo les pide que busquen, utilicen más la muñeca, porque obviamente con fuerza no se va a ganar siempre, ¿no? Porque sabes que el bloqueo está bien parado, pero hay que buscar los espacios y utilizar más la muñeca hacia las esquinas, es lo que le decía el profesor Castillo. A ver, a mejorar la recepción para que, ¿quién está de armadora? Paola Moriano. Carla Chávar atrás con Yanela, con Marelli para recibir ese saque. Balón afuera, punto para Perú. Noveno saque errado de Brasil. 9 saques cerrados de Brasil contra 4 de Perú. Cambio. Regresa Camila Rebata, se va a Arlín Condori. Va a sacar Camila. 16 a 12 el marcador. Arriba Brasil por 4. Le va a pegar Camila. Saca Camila. Ahí estaba Laura. El balón de María Eduarda. Ataca Zeni. Doble. Doble, doble, doble. Le cobran a María Eduarda. Punto para Perú. Fofao va a pedir tiempo todavía. 16 a 13. Mira su banca. No, todavía, dice Fofao. Todavía. Nuevamente Camila rebate en el servicio. Va la número 12 de Perú. Saca Camila. Uy, 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 casi. Sigue el balón en juego. Oh, el ataque de zaguero no puede. Yanela Chanca. Intentó Shadia con el pie. Punto para Brasil. 17 a 13. Valentina por doble cambio. Ingresa Mariana Silva para armar y Valentina para atacar. Para ganar un ataque más arriba, ¿no? Por eso hace ese doble cambio, Fofao. 17-13. Estamos en el segundo set. Va a sacar Mariana Silva. El público juega su partido. A Mariana. Marely Zambrano. La pelota viene ahora para que ataque, para que le pegue Carla Chávar. El balón se queda en campo peruano. Punto para Brasil. Punto brasileño. 18-13 el marcador. Saca ventaja de 5 Brasil. Estamos en el segundo set, el primero 25-12 para Brasil. Vamos Perú a pelear el partido. Otra vez sacaba Mariana Silva. Arriba Paola Moriano, juega atrás, se lanza. Ahí el elenco brasileño afuera. El remate afuera, punto para Perú. Punto para Perú. 18-14. Pide roce en el bloqueo la brasileña. Me dio la impresión. Vamos a ver aquí. Sí. Toca o no toca, toca o no toca. Carla Chávar dice que no. Finalmente punto para Brasil. Sí, le dan. Lo corrige. Yo vi a la jueza de piso. La jueza de piso corrió para el lado de Perú. Sí. Punto para Brasil. 19-14. 19-13, 19-13. 6 puntos de diferencia. Va a sacar
La armadora, Mariana Silva. Chávar, rebata Chávar. Coloca. Vamos a pegarle, vamos a atacar. Hay bloque, el bloque. Sigue el partido. Atención, se viene el ataque brasileño. Ahora pelota muy pegada a la red. No, Paola Mauriano no puede. Se equivocó, pelota muy pegada a la red. Con ese bloque no puede pegar. El ataque en el medio se queda en la net. O sea, se ve como rebota en la banda de arriba. Sí, claro. Exacto, 20-13, se está acabando el segundo set. Estamos en la recta final. Desde atrás. Sigue Mariana Silva. Mareli Zambrano. Se viene Yanela Chanca. Ahí está Sofía que armaba. Mareli que salva. Paola Moriano. Atención con ese ataque brasileño. Zeni, balón atrás, fuera. Punto para Perú. Punto para Perú. Estamos 20-14. Carla Chávar. Saca Carla. Abajo Sofía. Levanta Mariana Silva. Lo termina muy bien Valentina. Punto para Brasil. Sofía, la líbero de Brasil. Salvando las situaciones difíciles. 21-14. A 4 de ganarlo Brasil. A 7 de empatarlo Perú. Le pegaba Zeni, Camila rebata, ¿con quién Camila? El balón para Yanela, atacaba Yanela, ahora se viene por el otro lado Paola Moriano, ahí estaba Zeni, levanta Mariana Silva, bloque, buena salvada, no, ponía la mano Mareli Zambrano, punto para Brasil, 3 y se acabó el segundo set. Se está metiendo muy rápido al medio. Tiene que partir de la línea, la libero hacia adentro. Le está diciendo repetidas veces el profesor Castillo lo mismo. La está cogiendo ya a mitad de camino. Va a jugar Brasil. 22 para Brasil, 14 Perú. Zeni, afuera. Afuera. Son 10 saques cerrados de Brasil contra 4 de Perú. 10 puntos de Perú por fallas en el servicio de Brasil. Chadia Campos. Saca Chadia. Responde Zeni. Levanta Mariana Silva. Lo termina. Sí, lo terminó muy bien. En Valentina. Punto para Brasil. 23-15. Gabrieli por Camila. Gabrieli que jugó ayer de titular. Gabrieli por Camila. 23-15, se está acabando el segundo set. Va a sacar Gabrieli para el elenco brasileño. 23-15 el marcador. ...25-2 el primero. 23-15, el segundo, ataque de zaguero. Muy buen ataque de Paola Moriano, punto para Perú. Punto peruano, 23-16. Paola aprovechando que no había saltado nadie al bloque, ¿no? Tenía todo el tiempo y el espacio, por supuesto, para hacer el punto. Exacto, eso es cierto. 23-16. Va Paola Moriano. Saca de Chica de Quillabamba, responde Sofía. Estaba salvando la situación Laura, la pasa el equipo brasileño, ahora se viene colocada. Casi sorprende, pero Sofía estaba atenta. Bloque, se duerme la línea. Cuando intentó reaccionar, ya ese balón estaba cayendo al piso. Punto 24 de Brasil, 16 tiene Perú. Punto de oro para Brasil, set point para Brasil. Estamos terminando el segundo set. 24-12, 25-12 el primero. 24-16 el segundo. A
A ver, Paola Moriano, la pelota viene para Camila Rebata. Alba Medeiros, Mariana Medeiros. Atención, Yanela Chanca, le pega Yanela. No sé, claro, había toque de red. Toque de red, claro, de la jugadora brasileña. Punto para Perú. Regresa María Eduarda. Se va Valentina. Clarísima la net de Laura, ¿no? Sobre el bloqueo. Doble sustitución. Doble reingreso en todo caso. 24-17. Va a sacar Yanela Chanca. La pelota ahora en campo brasileño. Balón afuera. El ataque de Gabriel y se perdió fuera del campo. Punto para Perú. 24-18. Este tiempo Brasil. Primer tiempo de descanso en el partido que pide Fofao para Brasil. Eso también para enfriarlas en realidad, ¿no? A Perú. Para intentar enfriar a Perú porque sabe que está a un punto de ganar el set, pero que se le podría complicar y no quiere eso, no quiere ganarlo ya, definitivamente. Pero todo ya depende de Brasil y lo difícil que va a ser porque tiene la defensa y seguramente va a salir por el medio, por punta, intentando cerrar el set. Esperemos que el tercer set, desde el ánimo comienza todo, desde el estado anímico comienza todo. Y no se ha visto a un Perú alegre, es un grupo muy tensionado. La importancia de repente ha mediado, pero ya, tienen que soltarse las chicas. 24-18. 25-12 primero, 24-18 segundo. Buen saque, saque punto. Eso, Yanela. Tienes que gritarlo, Yanela. Celébralo, Yanela. Tiene que ser así, vamos. 24-19. 24-19 marcador. Para que entre Perú con otro ánimo en el siguiente set. Va Yanela Chanca. Va a sacar Yanela. Están secando el piso, por eso se demora el servicio. Yanela Chanca va a jugar. Ahora sí, todo listo. Ya. Saca Yanela, responde Sofía. Ahí está Marely Zambrano, Paola Moriano. Atención, perro en cancha, perro en cancha. Ay, se metió el perrito. Perro en cancha. Se robó el espectáculo hoy día el perro. Ahí está. La anécdota. Bueno, tienen que sacarlo. Yo creo, ¿no?, que ha entrado para enfriar a la brasileña, ¿sabes? Se está paseando el perrito. Está paseando. Está buscando a su dueño, Muy bien, suspendido momentáneamente el partido hasta que retiren. Es algo inusual. Yo sí. No sé si a nivel mundial alguna vez. No sé si ha pasado. En fútbol es normal. Es normal, tal cual. Pero en vóley creo que algo nunca visto, ¿ah? No recuerdo, la verdad, un torneo donde se haya metido un perrito. Un campeonato sudamericano, no es liga, ¿no? Un campeonato sudamericano. Queda para ganar entonces ya. A ver si eso desconcentró a las brasileñas. Arriba el balón, sí. Punto para Brasil. Se acabó el segundo set. 25 para Brasil. 19 para Perú. 2-0 gana Brasil. Perú tiene que cambiar. Desde el estado anímico comienza todo. ¡Vamos, Perú! Complicado el panorama ya con dos sets abajo. Y Brasil trabajando con mucha paciencia, ¿no? Sabe que tiene todos los recursos y las herramientas para poder llevarse esta clasificación a la final y además la clasificación al mundial, ¿no?, que es el objetivo principal sin duda alguna de este torneo. Perú tiene que salir con otros ánimos, desde la actitud parte por supuesto el trabajo, pero también en lo técnico tiene que mejorar muchísimo en la defensa y en la recepción. No lo hemos rescatado durante todo el partido
pero es la mayor falencia y sin eso no hay trabajo en el ataque y es mucho más complicado para las armadoras poder repartir los balones. Así que veremos cómo busca replantear el profesor Castillo este tercer set. Tener la oportunidad de exigirlo a un cuarto o Brasil mantiene esa cordura que lo ha tenido a lo largo del torneo en realidad y se queda, por supuesto, con la clasificación. Bueno, además contarles que ya están confirmados los horarios para mañana, 6 de la tarde, se va a disputar el partido por el tercer lugar. Ecuador, que está esperando a su rival ahora, por el momento, es Perú. Y a las 8 de la noche sería la gran final. Argentina y hasta el momento es Brasil el clasificado, ¿no? Veremos cómo se termina resolviendo este partido, pero esos son los horarios, 6 y 8 de la noche. Aquí en el Coliseo Miguel Grau del Callao pueden comprar sus entradas, 15 y 25 soles, y vivir esta fiesta deportiva con el sudamericano sub-17. Y mañana se define el tercer lugar y ese tercer cupo al Mundial además. Así que va a estar buenísimo lo que vamos a vivir mañana aquí en el Coliseo Miguel Grau. Muy bien, ya hicimos las consultas respectivas. Mañana 6 y 8 de la noche. Mañana 6 de la tarde y 8 de la noche son los partidos. 6 de la tarde por el tercer lugar, Ecuador espera rival. Y a las 8 de la noche, Argentina espera rival. Habrá estrategia de por medio del profe Castillo para luchar mañana por el tercer lugar. Bueno, tendría que replantear definitivamente muchas cosas si quiere ese cupo, ¿no? Habrá que creer eso, ¿no? Sí. Porque el equipo hoy día no ha jugado absolutamente nada. De lo ofrecido ante Argentina. A ver, el primer ataque brasileño y el primer punto es brasileño. Primer punto brasileño de Laura. Punto para Brasil. Y se repetiría las últimas finales que se juegan en todas las categorías, ¿eh? Brasil-Argentina, Brasil-Argentina, Brasil-Argentina. San Marcos el año pasado, Brasil con Argentina, Brasil le ganó a Argentina sub-19 femenino. Sub-21, pues, sub-21. Va a atacar de zaguero Zeni, balón atrás. Respondía Yanela Chanca, la colocada de Ariana Vázquez, bloque Mareli Zambrano, Camila Rebata, esa guerra de Yanela Chanca, punto peruano, por favor, dice sí, yo en el campo, parcial voleibolístico, 1-1 el marcador, vamos con ese ánimo, Chadia Campos arriba está Yanela Chanca, está Paola Moriano. Al saque Ariana Vázquez, que volvió a titularazo en este set. Va a sacar Ariana, saque potencia de Ariana. Vamos a ver. Saca Ariana, Sofía. María Eduarda sale ahora con Laura. Punto para Brasil, 2-1. Estamos en el tercer set del partido. Desde el Miguel Grau de Callao, gracias a Go and Go TV, la plataforma que te permite apreciar todo el campeonato sudamericano en forma totalmente gratuita. Va a jugar, va a sacar, le va a pegar desde la zona de saque. Laura. Va la número 16.
El saque de Laura. Responde Perú a pasarla simplemente Marely Zambrano. Atención. El balón en campo peruano. Punto para Brasil. 3-1. Marcador. Va a pegar, va a jugar. Número 16, otra vez. Balón atrás, Marely Zambrano. No se duerman, chicas. No se duerman, chicas. Esa pelota estaba arriba como para poder salvarla. Se quedaron petrificadas las tres. Miraron el balón, la reacción de Paola Moriano muy tarde. Punto para Brasil, 4-1. Ahí en la repetición vemos cómo se quedaron mirando el balón. Va a jugar. Sigue sacando Laura. El balón de Laura. Buen ataque de ella en la chanca. Punto para Perú. Punto para Perú. Aprovechó bien Yanela, que llegó tarde la central al bloqueo, ¿no? Tenía toda la diagonal para poder pegarle. 4-2 el marcador. Mañana 6:08 de la noche. Se equivoca Sofía. El saque era de Fariu Zamora. Punto para Perú. Punto peruano, 4-3. Con lo difícil que es que Sofía se equivoque en la recepción, ¿eh? Porque la libro de Brasil sí, no, ha hecho un gran trabajo. Chile y Colombia desnudaron las recepciones. En los partidos anteriores, la recepción de Brasil era muy deficiente. Sino que los saques no han sido tan efectivos. Hoy día, colocada. No va a llegar Farius a punto para Brasil. 5-3. Regresa Camila, se va Sofía, la libro. Está Zeni, María Eduarda, la armadora. La capitana es la que va a jugar. Ella es Mariana Medeiros. Va a sacar Mariana. Saca Mariana. Marely Zambrano, la pasa Galilea. El ataque brasileño. Hay punto para Brasil. Punto de Brasil. Va a jugar desde la zona de servicio Mariana Medeiros. 6-3. Saca Mariana. Marely Zambrano. La pelota para Paola Moriano. El ataque brasileño con quien María Eduarda. Juega Zeni. Abajo defiende Camila. Levanta Marely. Ataca Ariana Vázquez arriba. Paola Moriano. Punto. Punto peruano. Punto peruano, 6-4 el marcador. 6-4. Paola ahí bajando el balón, ¿no? Con los dos brazos. Aprovechando que la jugadora ya estaba muy metida en la zona. Efectivamente, bien Paola Moriano. Ahí inteligentemente tocó a un costadito la pelota para que se inserte, se quede en campo brasileño. Va la chica de Quilla, vamos para sacar. Paola Moriano, atrás está defendiendo Medeiros, atacaba Zeni, Zambrano, Moriano con Yanela, Yanela, punto peruano. Punto peruano. Punto para Perú. Seis a cinco. Va Paola Moriano. Saca Paola, abajo defiende Brasil, María Eduardo por el centro. Camila gana el 1-1 contra Galilea Fuentes, punto de Brasil. 7-5. Ahí en la repetición se nota la poca experiencia de Galilea, que va con las manos juntas ahí, ¿no? Sí, tiene que abrir un poco más las manos, ¿no? Buscando ahí los espacios de las diagonales, porque por el medio, igual en la altura le va a terminar ganando.
Exacto. El saque de Loaiza. Ahora viene Camila Rebata. La red salvó que ese balón caiga rápido al campo peruano. Otra vez María Eduarda. Zeni le pega cruzada a la diagonal. No, diagonal corta estaba Ariana Vázquez, pero mal ubicada, mal posicionada. Y el balón se pierde fuera del campo. Punto para Brasil, 8-5. Ahora, María Eduarda le da otro ritmo al armado porque arma en suspensión. Eso es un punto muy importante, además, que lo he visto, por ejemplo, en la armadora argentina también. El armar en suspensión hace que sea mucho más rápido el balón, ¿no? Y eso es lo que carecemos nosotros, lamentablemente. Y eso es lo que tenemos que ver acá en categoría formativa. Los dragones también tienen que darse cuenta de lo que carecemos para trabajar, ¿no? Exactamente. Todo un plan tiene que haber allí. Bloque Moriano, el balón para Yanela Chanca. Arriba María Eduarda, va a salir con Zeni, no, sí, ahí está Zeni, coloca Zeni, atenta Carla Chávar, se viene Yanela Chanca, otra vez con Zeni, el ataque de Zeni, bloque, arriba Paola, le pega Carla Chávar, defiende Brasil, ataque brasileño, no, Ariana Vázquez, ya estaba cerca del balón, le puso mal la mano, punto para Brasil. Ariana ya estaba en el piso y el balón todavía no caía. Tiene que desplazarse primero y luego caer, ¿no? Lo hace al revés. Porque el balón estaba largo. Se adelantó, exactamente. A ver, es una de las pocas ocasiones en las que ha habido juego en este partido. Saque punto de Brasil. La buscaron a Brenda Ampuero. El profe Castillo pide su primer tiempo de descanso. 10 para Brasil, 5 Perú. Tercer set del encuentro. Bueno, los saques de Brasil son rasantes. Caen más rápido, ¿no? Si esperas muy atrás, te va a ganar el balón. Tienes que ser un pasito más adelantada. Primer set para Brasil, 25-12. Segundo set para Brasil, 25-19. Tercer set, está ganando Brasil. 10-5 el marcador. Mañana 6 de la tarde. La lucha por el tercer lugar. 8 de la noche. Estarán disputándose el título Argentina. Y el ganador de este partido se prepara Eloísa Casaquilla 17 para jugar desde la zona de saque. Va a jugar Eloísa. Brasil tiene 10, Perú 5. Estamos en el tercer set. Argentina le ganó a Ecuador y ya está en el Mundial. Además de ser finalista de este torneo. Bolivia le ganó 3-1 a Chile. Y quedó en quinto lugar. Sexto Chile, séptimo Colombia. Gran campaña de Ecuador. Le ganó a Colombia, le ganó a Chile. Perdió con Brasil. Perdió con Argentina, punto para Perú, Galilea Fuentes. Punto peruano, 6 Perú, 10 Brasil. Va a jugar desde atrás, Yanela Chanca para Perú. Va a jugar la trujillana. Saca Yanela. El balón de María Eduarda para Zeni, le pega ahí la número 10. Ataca Ariana Vázquez, punto para Perú. Punto para Perú. Me parece que sí cayó fuera. Yo la vi a ver fuera. Si vamos la repetición se ve mejor. Y eso es lo que le reclaman ahí al juez de línea. Todo Brasil le reclamó. A ver. Ojalá el ángulo ayude. No se va a ver. No se ve. 10-7 el score. A 3 Perú de empatarlo. Va Yanela Chanca.
Saca Yanela. María Eduarda, ¿con quién? Por el centro, ¿no? Todo es con Zeni. La busca Zeni. Balón de Zeni. Afuera. Afuera. Cuando Zeni está arriba, María Eduarda sale con ella. Sí o sí. Esta vez Zeni se equivocó. Balón afuera. Punto para Perú. 10 Perú. 10 Brasil. 8 Perú. Estamos en el tercer set. Nuevamente, tercer saque para Yanela. Va a jugar la chica de Trujillo que tiene la número 9. Saca Yanela. Responde Brasil. Levanta María Eduarda. Ahora sí salió por el centro. Cambió con Camila. Y ahí está el punto brasileño. 11-8. Asegurando, ¿no? Con Camila. Por el medio. Siempre efectiva. Exacto. Siempre efectiva Camila. La utiliza poco, pero cuando la utiliza Camila, mete ese balón. Casaquilla 10, va Zeni a servir. Saca la brasileña, Carla Chávar, corre Carla. Galilea por el centro, atrás intentaba jugar Galilea, estaba bien posicionada. Bloque de Galilea, punto. Carla Chávar, Galilea, a ver, en la repetición veremos quién bloqueó. Punto para Perú. 11-9 el marcador. Cada Chávar, punto de Galilea levanta el público, ¿ah? Galilea, Galilea. Muy bien, Galilea. Gran futuro para Galilea Fuentes. La carismática número 11 va al servicio. Va a sacar a Galilea. Profe Castillo le dice que se mueva un poquito más a la izquierda. Y ahí está Galilea Fuentes para servir. Saca Galilea. La libero que responde. Se viene ahora Matías Medeiros. Oh, era muy difícil esa salvada. Mariana Medeiros con el punto número 12 de Brasil. 12-9. Pero Perú está peleando ya este set. Era lo que pedíamos. 12-9 el marcador. Que siga así el equipo nacional. Piden el ingreso para que sequen el piso. Tercer set del partido. Mañana 6 de la tarde y 8 de la noche, solamente dos partidos. Y luego la ceremonia de clausura. 6 de la tarde. La lucha por el tercer lugar. Va a ser de infarto ese partido porque el ganador se va al Mundial. Con todo lo que significa eso. Paola Moriano. Ataca Ariana Vázquez. Bloque defensivo. María Eduarda. Se viene. Era Laura la que atacaba, punto para Brasil. 13-9, punto brasileño. Van al bloqueo con las palmas hacia atrás, tienen que invadir un poco más. No pueden ir tan defensivas al bloqueo. Camila en el servicio. Saca Camila, no, adentro iba a caer ese balón. La va a pasar simplemente Perú. El ataque brasileño con quien María Eduarda. Por el centro, la colocada. Atenta estaba el equipo peruano. Javier, ahora se viene Laura. Bloque. Otra vez con Laura, no. Atrás, el zaguero de Loíza. Defiende bien Perú. Carla Chávar, balón afuera. No, Carlita. Intentó evadir el bloque. Balón ancho. Punto para Brasil. 14-9, que no se vaya a Brasil. Cinco arriba Brasil. Estamos en el tercer set. Va a jugar desde la zona de saque. Va Camila. Va a la central brasileña. Saca Camila. Responde Ariana Vázquez. La pelota de Brenda Puero. Brenda. Ariana bloque. Punto brasileño. Punto brasileño. Que comenzó a sacar diferencia. 6 arriba. Segundo tiempo de descanso. En Brasil. La alegría es desbordante. El apoyo es por este 15-9 con que gana el tercer set. 25-12 el primero. 25-19 el segundo. 15-9 el tercero. Último tiempo de descanso que pide el profe José Castillo.
Sí, y veo que le hace el gesto nuevamente con la muñeca, ¿no? De intentar buscar los espacios hacia las esquinas, intentando además jugar con el bloqueo. Son pocos los puntos que han hecho con el bloqueo hacia afuera, aprovechando la estatura, ¿no? Porque ellas invaden, o sea, es el brazo el que termina pasando la net y no lo han utilizado nunca, ¿no? Son recursos que tienen que aprender definitivamente. Exacto, exacto. Exacto. Y este campeonato tiene que servir para que los entrenadores también vean cómo se trabaja a nivel sudamericano. Equipos como Brasil y como Argentina, que están a la vanguardia en categorías formativas. A ver, se viene el saque, otro saque más de Camila. Va Camila, ¿a quién busca Camila? Ahí está respondiendo Brendan Puero, la pelota de Paola Moriano. Ataca Vázquez, Ariana Vázquez. Lo que decía. Exactamente, eso te iba a decir. Buscar la mano externa, para que el balón se pierda fuera del campo. Punto para Perú. 15-10. A seguir sumando. Va Carla Chávar de Iquitos, Perú. Carla Chávar de Iquitos. Paola Moriano de Quillabamba. Va a la recepción. La van a salvar las brasileñas. Pues, a ver, ¿con quién salimos? Paola Moriano. Arriba para Vázquez. Toque de red. Punto para Perú. Toque de red. Sí, Mariana Medero dice sí. Yo toqué red. Punto para Perú. 15-11, a 4 nada más. Vamos, a seguir sumando, Perú. Lo reconoció, ¿no, Mariana? Que se había llevado la net. Va a jugar. Carla Chávar. Responde Sofía, levanta María Eduarda. Lo termina. No lo termina Laura. Otra vez Laura, le pega a Laura, ahora sí. Se lamenta Fariu Zamora. Punto para Brasil. 16-11, pero por lo menos ahora el balón no cae tan rápido a campo peruano. 5 puntos arriba Brasil. Desde la zona de servicio va la armadora María Eduarda. Saca María Eduarda, la pelota ahora de Paola Moriano. Vázquez, punto peruano. Ariana Vázquez. De Iquitos también, Ariana. Punto para Perú, 16-12. Se golpeó, me parece, ahí, Sofía. Ah, la jugadora, sí. A ver, están pidiendo que sequen esa zona. Sí, está pidiendo que sequen. Ah, la libro fue la que cayó contra el panel publicitario. Mariana Vázquez, ella es la capitana de la selección nacional. 16-12 el score. Le pega Ariana, afuera. Después de mucho rato, no se perdía un saque. 15 saques cerrados, 5 de Perú, 10 de Brasil. No ha hecho mucho daño Ariana hoy, como se esperaba, ¿no? En el saque. Sí, exacto. Hoy no como contra Argentina. Igual los saques de Camila, los saques más los de Galilea y Yanela han sido los que por ahí han perturbado la recepción de Brasil. Jugaba Laura, la pelota viene. Hablen. Yanela Chanca. Atacó bien Yanela. Punto para Perú. Le puede pegar fuerte, tiene que hacer eso. Despercudirse de sus temores. 17-13 el marcador. Brasil arriba por cambio. A ver, ingresa Isabel Escudero, se va Mario Zamora. ...17-13 el marcador. Vamos Isabela. Asegurar el servicio. Y para defender también. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No entendemos qué pasó. Volvió Fariusa Mora. Vamos Fariusa. Con fe Fariusa. 17-13. Tarjeta amarilla. Sí, tarjeta amarilla para el profesor Castillo.
Se equivocó. Sí, por el error, exacto. Por el error. Va a sacar Fariusa Mora para Perú. 17-3 el marcador. Vamos, Fariusa. Saca Fariusa. Caía el balón, la pelota viene de María Eduarda. Sale ahí, bloque. No, no, no. Vamos, muchachas. Vamos, muchachas. La pelota era salvable. Punto para Brasil. 18-13. Esos errores también son muy inocentes, ¿no? De comunicación. Si estás cerca del balón, eres la que tiene que apoyar, ¿no? Claro. Ahí está clarísimo. El balón arriba era totalmente salvable. Hoy día tienen plomo en los pies las chicas de la blanquirroja. Han pedido formación. 18-13. Va a armar ahora Camila Rebata. Moriano que va a pasarla. ¿Va a salir Brasil con quién? ¿Tienes a Camila? Ahí está Camila. Sacre con Camila Rebata. Se viene Paola Moriano. Le pega Paola. La mano salvadores de María Eduarda. Levanta Camila. Ataca Zeni. Punto de Brasil. Punto de Brasil. Con la euforia con que celebran los puntos los brasileños. 19-13 el marcador. Se está terminando el set, se está terminando el partido. Mañana a 6 de la tarde, Ecuador contra Perú. 8 de la noche, Argentina contra Brasil. Faltan 6 puntos para que eso se concrete. Arriba Camila Rebata, pasa el balón. Se viene ahora Eloísa, punto para Brasil. Punto para Brasil, es cuestión de tiempo nada más. 20-13 el marcador. 25-12 el primero, 25-19 el tercero. ¿A dónde llega Perú en el tercer set? 20-13. Va a jugar Gabrielli, que ingresó en el elenco brasileño. Saca Gabrielli. Responde Ariana Vázquez. Corría Camila Rebata. La pasa simplemente. No. Por fuera. Yanela Chanca. Estos errores mañana contra Ecuador. Minimizarlos al máximo. No pueden estar fuera del partido. Tan lejos del partido las chicas de la selección nacional. Mañana se juega el partido decisivo contra Ecuador. Hace rato no fallaba Brasil. Punto para Perú. 11 saques cerrados de Brasil, 5 de Perú. 16 en el partido. 21-14, 7 puntos abajo Perú. Va a jugar Paola Moriano. Va la número 7 del elenco nacional. Saca Paola. Zeni, María Eduarda. Se viene el ataque de Eloísa. Galilea que salva ese balón, la pasa Brenda. Va a jugar María Eduarda, se viene Zeni, ataca Zeni, abajo. Defiende Paola Moriano, corre Brenda, ataca Yanela Chanca. Punto para Perú. Punto para Perú. 21-15. Eso es lo que tiene que buscar Yanela, ¿no? Jugar contra el bloqueo. Porque por ese lado el bloqueo es muy alto. Paola Moriano desde la zona de saque. Saca Paola. María Eduarda sale con Zeni. Le pega Zeni. No puede defender bien. Paola Moriano, punto para Brasil. 22-15. A 3 Brasil de asegurar su cupo al Mundial. Y de jugar la mañana. De jugar mañana la final contra Argentina. Valentina y Mariana Silva para terminar el partido. Doble sustitución en Brasil. 26 minutos de juego, 22-15 el marcador. El set más largo. En cuanto a tiempo, le pega Yanela. Sofía que levanta con quién, con Zeni. Ataca Zeni, bloque. Punto para Brasil. Punto para Brasil.
23 a 15, se está acabando el partido. Reiteramos, mañana a 6 de la tarde. La esperanza continúa, todavía hay una chance. Hay un cupo para Ecuador o para Perú. Mañana a 6 de la tarde. 8 de la noche, Brasil-Argentina, punto para Perú. Falta posicional. Sí, le está cobrando la formación, pero ella, la entrenadora dice que está bien. A ver. Vamos a ver. Punto para Perú. Sí. 23 a 16 el marcador. Ya está el punto, ¿no? Pero bueno. Hugo, no se entendieron ahí, parece. Va a sacar Yanira Chanca. Últimos puntos del partido. A dos Brasil de terminar de ser finalista y de asegurar el cupo mundial. Arriba ataca Brasil. Punto 24. Camila por el centro. Punto 24 de Brasil. Para asegurar siempre, ¿no? Con Camila por el medio. Ya lo saben, mañana a 6 de la tarde, Perú-Ecuador por el tercer cupo. Perú-Ecuador por el tercer cupo. Brasil-Argentina por el título. Prenda la pelota de Moriano. Bloque, Moriano. La pasa a Galilea. Arriba. Afuera. No, se acabó. Punto para Brasil. Brasil finalista. Brasil mundialista. 25 a 16 termina el tercer set. Gana Brasil. 25 a 12. 25 a 19. 25 a 16. Mañana Perú-Ecuador, 6 de la tarde. Argentina-Brasil, 8 de la noche. Tabata. Bueno, ya está Brasil, por supuesto. Digamos que era uno de los favoritos, sin duda alguna, en este torneo. Ha hecho un gran trabajo y esto se ve reflejado no solamente, digamos, desde la categoría mayores hacia abajo, ¿no? El trabajo de Brasil es espectacular a lo largo de la historia. Entonces, digamos, no nos sorprende, por supuesto, ver a Brasil finalista y que además refleja un poco el nivel sudamericano a nivel mayores, porque digamos, Brasil está por encima y luego es Argentina. Es justamente las selecciones que se van a enfrentar en la final, ¿no? Entonces, es el reflejo de eso, del trabajo que hay constante y que no es una casualidad, ¿no? Una selección brasileña como esta. Eso hay que tenerlo bastante claro. Es trabajo, no es casualidad. Exactamente. Es trabajo, es planificación, es comunión de ideas. Brasil, Argentina clasificados al Mundial y jugarán una vez más una final sudamericana. En damas, como también lo hacen en varones. Están muy adelantados, años luz, de los otros países sudamericanos. Perú mañana se juega la posibilidad de acceder al Mundial. Perú contra Ecuador, 6 de la tarde, el día de mañana. Y estará jugando Brasil con Argentina a las 8 de la noche. Tabata, comentarios finales. Bueno, Perú tiene que trabajar mucho, replantear sobre todo y enfocarse, ¿no? Porque la actitud, digamos, no ha sido la mejor, ¿no? Tiene que aprender a trabajar con el público, a que la barra tiene que ser un plus, no todo lo contrario. Y, bueno, cometer menos errores, ¿no? Ecuador es una selección que es la sorpresa, sin duda, del sudamericano, y va a querer ese cupo, ¿no? Han llegado hasta estas instancias cuando quizás nadie se imaginaba y no lo van a soltar. Va a ser durísimo mañana, sí. Durísimo, durísimo. Muy bien, Tabata, agradecemos tu presencia. Realmente eres una periodista muy conocedora del voleibol nacional e internacional. Indudablemente que tus comentarios han servido para ilustrar mejor lo que ha sido
este partido. Ojalá mañana puedas acompañarnos, te dejamos porque tienes que hacer notas. Sí, me voy a hacer mis notas. Pescable, efectivamente. Igual quería mandar un saludo a mi amigo Walter Maldonado. Bueno, Walter, que es jugador de la liga que está también conectado. Y por supuesto a todos agradecerles. Y ya mañana nos encontramos de todas maneras, José. Muy bien, entonces te esperamos para el día de mañana, Tabata Belén. Muchas gracias por estar aquí con esta producción de Go and Go TV. Muy bien, amigos. Vamos a ver el highlight de este partido con nosotros. Nos reencontramos el día de mañana, minutos antes de las 6, mientras Brasil se está tomando la foto para Percy Calderón, la foto del equipo ganador. Percy Calderón, el fotógrafo oficial de este campeonato, el reportero gráfico. Ahí está Brasil. ¿Cuántos meses? ¿Dama o caballero? Hombrecito, felicitaciones. Listo, 6 de la tarde, día de mañana. 6 de la tarde, día de mañana. Muchas gracias por su sintonía. Nos reencontramos minutos antes de las 6 a través de Go and Go TV. Buenas noches, hasta mañana.